Bueno, chicos, lo prometido es deuda y teníamos ganas de probar los DTM del 92 aquí en Zolder. Vamos a ver si en estos minutillos que quedan de práctica entra más gente porque estamos poquísima gente. Gino, estoy con los DTM del 92 en Zolder, vente. Vamos a morir ahí, ¿eh? Pues ya. Hay poca gente, en verdad. Ya, pero soy un manco. Bueno, más cosas hemos estado. A ver, configuración del coche. 30 litros. 31. ¿Qué te has pillado tú? El BMW. Ya, ¿eh? ¿Qué? Ah, es que es el mejor. Bueno. Te voy a mear mientras carga esto. Ten cuidado. Esto voy a la lavadora, ¿eh? ¿La has puesto en la lavadora? Madre mía. Ah, vamos, cabrón. Ahí, ahí, por la bola. Atento, frenos fríos. Bueno, ya vamos el BMW M3, creo que sí. Una puta locura, tío. Hay que frenar muy pronto con estos coches. 5 minutos para finalizar. Son bastante pesados, son antiguos, son coches así. Este, por ejemplo, no lleva alerón, no lleva nada de electrónica, o sea, el TCE, olvidaros. Si va entrando gente, estamos 6, faltan 4 minutos. Aunque estamos 10, ya no vamos a hacer una carrerita buena. No sé si ponerle la marcha un poco más larga. La estoy notando bastante corta. Posición 2. A ver qué tiempo de vuelta hacemos, madre mía, que no gira esto, una mierda. Bandera amarilla en el sustito, bueno. Diferencia a lo mejor solo tengo el subido. Bandera amarilla, atento. Bandera verde. A ver esta chica, ¿cómo la hacemos? Ahí, el primer piano se puede comer bastante. Bandera amarilla en el sector 2. El que va primero acaba de hacer un tiempo de... Y ese piano también se puede comer. 7-5. Aunque no lo he hecho. Segundo sector con bandera verde. Hola. Déjalo, luego hay una parte que está muy chula de la canción. La verdad, hijo. Puto Fari de mí. Toma la madre. Es el más rápido de toda la batalla. ¿No te gusta la electrónica? Actualmente 3.2 segundos. Más rápido. No especialmente, pero bueno, me gusta también. Tiempo en el tercer sector es bueno. La temperatura de los frenos se ve bien. Esto finaliza en 2 minutos. Ya te dejo a la Heidi. La voy a quitar porque si no me entero ni el... A ver.
Ayer me quitaron 6 o 7 puntos aquí, eh. Eso está bien. Que yo voy a tocar, claro, un poco las marchas, tío. Le voy a poner un poco las marchas, un poco más. Yo ya tengo un setup. Para no meter quinto, creo. Y el diferencial no se le toca. El diferencial lo veo bien. Lo que no sé, ¿cuántos litros hay que poner para 15 minutos? Yo llevo 36. No sé si son 36. Verdad, ¿no? Que va aquí, claro, para 15. Mira, para 15 minutos me pide 22 litros. Y para 17 minutos 24. Voy a poner 24. ¿Cuánto cura el aparato? Cuatro, 25, por el culo te la endiño. Luego no rima eso. Sí, 5, endiño. No rima. Una rima ochentera, no mola. Aquí españoles estamos, Tomás Gino Bar, que se ha cogido la misma skin que yo, para variar. Hay dos portugueses, un alemán, un inglés, un francés, parece un chiste. Como chiste, sí. Otro alemán, Fernández, está aquí en español, y Del Amo, español también. Tío, pues, he arreglado. Si estuviéramos unos cuantos, coño, estamos ya 13.000. He arreglado lo del fallo ese que tenía. ¿Qué fallo? Lo de que se me quedaba pillado el menú. Ah. ¿Cómo? Es el chef, hijo de puta. Tenía que meter. No tenía que quitar el crochet. Pero bueno. Hostia, me pensaba que estaba en fantasma, tío. Claro, me pensaba que no había nadie, eh. Pensaba que era un holograma. ¿Qué hace? Que por ahí no es, macho. Ah, nadie me. Fue que poquita gente. Bueno, mejor para no tener mucho incidente. Yo no he entrenado aquí, ¿eh? Y vamos a morir. Vamos a morir. Está guapísima. ¿Está en directo o algo? Es el M3, ¿no? Sí. Es el M3, ¿no? El BMW M3, ¿no? Vámonos. Patina tanto eso, chiquillo, bájale vos. Voy, voy, voy. A faltar. Pues menuda controlada he hecho ahí. No sé yo si tengo su viraje con esta. La marcha es tan larga. Madre mía. No me gusta. Está un pelo. ¿Cuántos grados llevas? No, yo los grados eso no lo toco. Yo que cada coche me tenga que dar. Hay que tocar siempre. No, hombre, no. Me gusta. He puesto la lavadora ya, ¿vale? Me gusta sentir cada coche. Oye, pues bájate sensibilidad ahí, que si no te no vamos a molestar, cabrón. ¿Escucha mucho o qué? El tiempo de vuelta que has hecho es de... ¿Te escucho derrapar? A ver, hola, hola. A ver. Hola. Su viraje, tío, porque este coche no debería tener su viraje.
voy a dejarle las marchas como las tenía. Y me dejo de rollo. Aquí, línea de transmisión. Pues nada, pues yo lo llevo casi todo de... Ah, amigo, a lo mejor es esto. Sí, así va. ¿Qué? ¿Te lo pasas bien o qué? Es que el setup que llevo está muy manoseado, tío. Se le ha hecho está muy manoseado. Esto finaliza. Demasiado. La caída al máximo. No joder. Venga, setup de mí. Por lo de casa, tío. ¿Cómo? Lo de casa, ¿sí? ¿Serie? De serie. ¿De serie? ¿Casa? De serie en serie. ¿Casa o te divorcio? Casi que voy a morir. Ayer me eché una con el RAL. A las 2 de la mañana, por lo menos. Ya ves, es que Rubén va fuerte. Va de puta madre. Y yo hinchaste 10 veces, ¿no? No, que va, al contrario, tío. Un rato paralelos, tío, y al final llegamos a la meta, vamos, uno al lado del otro, vamos ahí, que yo no sabía quién había ganado, ¿sabes? Mira, machuca, seguro. Machuca. A ver si puedo dar una vuelta buena. Tengo que ganar, si no pierdo puntos. ¿Qué coche lleva el Lima ese? No sé, no me he fijado. El NSU, creo. Si le metes el gas a fondo y lo controlas con el volante, no pierdes tiempo, tío, no es como otros coches que si pierdes tiempo. Ya, hay que buscar un equilibrio. Pero hay que trabajar mucho con este. 2 minutos para terminar. La peste que llevo, esto es una puta basura, o sea, es que lo voy a poner de serie, de verdad. Vamos por... ¡No! Sí, madre mía, el Lima ese va fuerte, ¿no? El primer sector. Lima, ten cuidado que al culo se te arrima. Dice: buenos días, Fran. Bueno, Power. ¿Qué dices, tío? Aquí probando los DTM de 92. A ver, ¿cómo se da esto? Por los ojos. Bauerman dice: caramba, estás recuperando todo el tiempo perdido después de tanto tiempo sin correr. Sí, ya te digo, joder. Este fin de semana me voy a dar fuerte. Luego ya me lo tomaré más tranquilo. Este ama pero... todas horas, jefe. Sí, pues cuando me conecto, pues lo pongo ahí a retransmitir para compartirlo.
Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.36.79. Has sido rápido en todos los sectores. ¿Quién mejor tercero? Joder, tío. No, no puede ser. Me ha abierto la paraguas. Qué guapísimo, tío. Oye, ¿estás a ti? Esto ya finalizó. Qué marica. No, pues voy a perder todos los puntos. Estamos 10 nada más. Claro, pues 10, pues 10 puntos que pierdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? Dale. Joder, tío, me has dejado solo. Ponte música o algo, por lo menos. ¿O música? Mejor no. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. ¡Vamos! ¡Hola, puta, como mola, eh! No, la feria. He vomitado tres veces ya por poner la cara. Tienes que poner lo del music bot aquí en el Discord. Hay un bot de música, pero no sé cómo se llama. Sí, tío, por eso te digo, que mola que te cagas. Sí, poner el tema aquí y lo escuchamos los dos. Ah, ¿lo tienes puesto? Bauerman dice: copyright streak en 543GG. Nada, por poner unos segundillos de... de una canción, no creo que te digan nada de copyright ni nada de eso. Además, es el party. No sé, lo mejor el party, tío. Pero... si es que... hay que ponerlo. Da igual. Vamos, vamos, vamos. Dale, niño. Me lo cotonazo de miedo. Yo ni en ningún modo han salido los Audis, colega. Hijos de puta. Oh. Tiene que haber metido tercera ahí. Ya se van dando de hostia. ¿Estás en directo en el Twitch? Sí. A ver si puedo verlo. Dios, Lima ese se va a ir seguro. Rápido porque ya mismo centrifuga la lavadora, ¿eh? Cuidado con el Lima. Tío, vaya slowdown que me comí, tío. Cuidado con el Lima, que te deja el culo gelatina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué cómo estamos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué brazo! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¿En Navidad? ¿En Navidad? ¿El año? No,
Ponle la canción, que este no sabe de qué va el rollo. Llego. Tengo que me pongan a alfale. Era un domingo en la tarde, fui a los vale. ¿Qué dices, Sergio? Tu madre se ha visto aquí ahora troleando. Digo, mira, ya estarán ahí tu ranked, dándolo todo. Ya ve. Estoy buscando un puto server. Estos de pedal a fondo son la polla, tío. Ahí van a estar no sé qué en Macao, ¿no? Mañana, creo. Sí, no, van a hacer un campeonato en septiembre con los VTC, okay. Los miércoles. Y el domingo creo que hacen así pruebas y mierdas de estas. ¿Quién está llevando eso? ¿Pablo o el otro? De siempre. Bueno, más bien es Pablo. Pablito Paz. Campeonato de XR, para Pablo. ¿Con qué coche? ¿Con los delanteros? Con los VTCR, no sé de qué año, del 2000. Va a salir Barba y estamos sin campeonato. ¿Campeonato? Pero si yo me voy de vacaciones, ¿qué me estás contando de campeonatos? Apúntate a algo. Muy mal. Te vamos a despedir, tío, Brad. Si me autodespedido yo. Necesita a nadie. Si además estuve probando de arrancar los servers y no puedo conectar con el servidor de Toasty. Hostia, si necesitáis alguna sola, ya sabéis que. No, si con Toasty tengo contacto por el Dazón, que lo tenemos a medias cada mes. Pues nunca me acuerdo de si no de oye que el acceso remoto no me va, ¿qué pasa ahí? También como él lo ha visto de que. No, tiempo muerto, hostia. Sector 3 con bandera verde. ¿Un campeonato de qué? A ver. De GT2. Muy mal. De GT2, ¿no? Gino. GT2, Fórmula 1, lo que sea. Gino Bar me mandó ya. Mira, GT2, no sé qué, tal el circuito. Ya lo tiene hecho, Gino Bar. Sí. Pero te digo que esa el del KTM también lo tenía hecho, no te jodes. El del KTM estuvo guapo, lo que pasa es que no había gente. Mejor ir a correr donde hay gente, ¿no? Bueno, según. Yo es que ahora no estoy por la labor, ya te digo. Entre el curro que con la mierda del COVID la peña se aprovecha y a pillarse bajas y mierdas en vinagre, y ahora las vacaciones. Llevo 7 semanas yendo de mañana, que estoy roto, o sea, no me entero de nada. A las 8 de la tarde llevo tanto porro a cuestas que vamos. Porque ya te digo. Puto tardero. Ya, pero. Los putos tarderos que no quieren madrugar. No, sí, yo cada mes cambio de mañana a tarde, lo que cuando llegamos a agosto, el mes de agosto lo cortamos para no liarla. Y además, si de mi turno estamos los 6, estamos 3 de vacaciones, 1 de baja, yo en un turno y los otros en otro. Y en el otro pasa lo mismo y el que hay de tarde fijo es lo mismo. Y al final hacen ahí un pupurri el mes de agosto que ya te digo. Ahora. Esta semana que viene es la última de mañana que hago. Y al menos el final de agosto, tío, sí que. De tarde hasta la primera de septiembre que me voy de vacaciones y a tomar por culo hasta final de agosto, de septiembre. ¿Cómo te gusta septiembre? ¿Cómo te gusta septiembre? Yo siempre las pillo en septiembre. Sí, menos gente hay de entorno, joder. Que vaya Google. ¿Sabes lo que pasa en septiembre? ¡Que se te llena el culo, liendre! Sí, mientras tú trabajas y yo estoy en la playita. No, además llevo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, salgo a las 2 y me piro ahí a Caldetas, cerca de Arís de Mar, a la playa y ya te digo. Por eso llevo una
petardeada mental que lo flipas a las 8 de la tarde. Y eso de los NSU que os he visto, que tenéis un server en Nordics, ¿qué mierda es ese? Ah, pero el jueves estuvimos ahí. Los jueves vamos a hacer North Life a las 10 quali y dos carreritas. En vez de hacer campeonato en agosto, pues hacemos evento. Yo las 10 no llevo a tiempo, tío. Estuvo Rubén, esta gente. La semana que viene con los BMW 235i. Claro, cosas así que no tengan ni que entrenar, ¿sabes? Que... Es así que llego, porque estoy aún de mañana. ¿De dónde coño tiene esta bella el ser? Me he matado, me cago en su puta madre. Ay, pena, en el sector 3, bandera amarilla. Camino, ¿no? Vaya carrerica me eché ayer con el... Bandera verde. Con el Rubén, ¿no? No sé, yo se la he cortado, ¿no? Sí. Son con los VTCR del 2020. Pues ahora a coger mi alfalfa. Ya nene, ahí en Macao puede ser eso mortal. Ya es la última carrera además del campeonato. El que se posiciona detrás está a un tiempo. Que de se ha matado con los Cupra. Ha pasado está. Algo en el sector por la bandera amarilla. Te vas a los GT3, Ranked. Tenía pensado, estoy con el TTM del 92, me gustaría echarme otra, tío, a ver si pillo más gente o algo, mejor el tiempo. Ya, ahí estamos, Macao, maravilla. Eso sí, desde que lo hicimos al revés, eso ya no es lo mismo. Todo el rato ahí con los avisos de vuelta invalidada, no sé qué, tal, el juego pillado vivo. No te cambia la vida. Eso ahora igual lo haces ahora y con tanto incidente y con tanta mierda te echa del server. Baneado de Rayroom. Claro, baneado de Rayroom. Esto no es así. A mí me banearon del GTA permanentemente. Pues madre mía, para banearte del GTA, no sé por qué tenés que andar. El cheto es tú. Para que te baneen de GTA permanentemente. Pero que me he tenido que comprar otra cuenta. Bueno, aquí en Rayroom apareció un chaval en el Discord diciendo, oye, a ver si me podéis levantar, como si nosotros fuéramos el Rayroom oficial. Bueno, y decía que. Y ya se lo dijimos y bueno, pues habla con los de Rayroom. Y era que eso, que estaba baneado y que él había comprado contenido. Y que ese contenido ahora no lo podía usar. Y digo, pues chico, así tan baneado porque así. Y dice, bueno, es que soy chavalillo, soy joven, no sé si tenía 12 o 13 años. Y decía, pues sí, es verdad que hice trampa, o sea, como que metí algún hack o algo. Y digo, joder, pues qué joven, tío, para saber cosas. Pero eso te banea la cuenta de Steam, ¿no? Más que el juego. No sé, el colega estaba ahí diciendo que tenía contenido comprado y... Tú ten en cuenta que tú entras a Rayroom a través de Steam y, sí. y lo digo porque yo en su tiempo con un simulador de vuelo, cuando aquí volábamos en Strain Racers, hacíamos skins y mierdas de estas y al meterlos en una, a mí también, yo mi cuenta de Praxtonio está baneada también. Pues ya, pues desde Steam es que te... No puedes jugar Steam, ¿no? A ningún juego, ¿no? Claro. ¿Entiendes? La historia esa de los baneos... O sea, y hay que poner entre comillas lo de los baneos, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Una cosa es que... ¿Cómo te diría yo? Que tú arranques el Rayroom este de los cojones, te vayas ahí al multijugador y por lo que sea, ahí dentro sí que no te deje entrar al. Claro, yo no sé, el colega decía eso, que tenía contenido comprado que... Y digo, pero bueno, y dice, no, pues usé hack una vez, bueno, varias veces y tal, pero que no... Dice que ya sé que no se puede usar, no sé qué, tal, que estoy arrepentido. Y digo, pero si es que chiquillo y claro, piénsate pues lo antes. Se lo dices a los de Rayroom, no a nosotros, coño. Claro.
viola a una tía, y, hostia, es que no sabía que no se podía, que está, claro, que está, que es ilegal, digo, pues es que no hace falta que sea ilegal, chico. Perdona. No, no sabía que te podía penetrar analmente sin consentimiento. Claro. 2 minutos para finalizar. Madre mía. El chaval pues estaría arrepentido, pero claro, pues, un baneo de eso ya, no sé, tanto sea como en Steam o en Reroom o donde sea, seguro que es difícil de levantar. Si metes chetos, ya te digo, o sea, como los metes directamente en la carpeta del juego y luego arrancas Steam, ¿entiendes? Lo de la validación de archivos del Steam es para eso. Claro. Eso pues son unos novatos y unos mancos. Mira, es que lo han baneado de... del GTA. Madre mía, si es que en el GTA puede hacer de todo. Nada, pero se me fue la olla con los mod menús esos de mierda. Dando dinero a la gente. ¿Es que te hacías tanque o algo de eso? No, batallas con los hackers. Imagínate. O sea, yo entraba en una sesión, tan tranquilo, sin el mod menú. Viene el típico hacker a dar por... Me ponía mod menú y le salía a parda, ¿eh? Usaba todo. Vamos, petaba el servidor ahí, ponía 100.000 coches, reventaba todos los coches, meteoritos, de todo. Oye, tú por Lima ese va follado vivo, ¿eh? Se me ha ido ya. Y tiene una mierda de rap, ¿sabes? Yo me voy a dar un paseo porque... en el punto. Una vuelta más y tienes podio. ¿Has escuchado la música que le van a poner al Rey Room? Sí. ¿No la has escuchado, Frank? Sí, sí. En repetidas ocasiones, sobre todo ahora en verano. Bandera verde en el sector 1. ¡Hija! Vamos para allá. Bueno, la primera curva de Maca con los VTCR en sexta se puede hacer. Sí, claro. Allá vamos. ¡Ay, ay, sí! Que se puede hacer, pero sin pegarte, vale, con todo. Te comes el muro, sales volando y apareces en Dubai. Bueno, casi me estoy yo también. Que se ha hecho hasta ahora. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Qué rico en Dubai. Ahí en las palmeras. Ahí, ahí. Con el rey. Con el Emery. El rey. Rey, sé que. Sé que se lleva las propinas a Dubai. Joder, puta. ¿Tú dónde estás, Gino, dices? Bien hecho, has hecho poder. Aquí, mira. Qué loco. No estoy, no estoy. Iba a entrar en North Chifle. ¿Con qué coche? He entrado a un paseo. Hostia, sí, pero vamos a cogernos el DTM del 92, el BMW. O el Volvo, ¿DTM? El Volvo de los Touring Classic. ¿El Volvo? Sí. ¿Te dejó el culo hecho polvo? De los Touring Classic. O el BMW del DTM del 92, que será más controlable, digo yo. Volvo, o lo que tú quieras. El Volvo puede ser tremendo, eso. Es una patata, pero bueno. ¿Una patata? Sí, no, o sea, parece que va a ser. Te digo yo pero... que corre bastante y se te retuerce el culo. Vamos, te... ¿Te retuerce el culo? Te retuerce el culo. Con el culo como una esponja ahí, retorcido. Apretado y retorcido. Una buena morrana. Me voy a hacer un Gino, dime.
Yo he entrado con el Volvo. Tío, qué poca gente hay. Volvo. Por la mañana, tío. Rueda América. A la playa, hombre. ¿A dónde os vais a meter? Va. La playa hace calor. Pues te llevas una sombrilla, tío. Eso da igual. Sí, la llevo, pero la no llevo es, en el maletero. No es que te lleves la sombrilla y te quita el calor la sombrilla, ni mucho menos. Vamos. A ver, ¿dónde está Gino? No vaya a poner la lavadora, ¿eh? En el RRV GTS está, sí. Sí, yo creo que. Yo creo que ahí. Ese es pues... ¿Qué coche decís bueno. de coger? Yo por mí, o el BMW del DTM92 o el Volvo de los Touring Classic. Yo estoy dentro con el Volvo y la lavadora está a punto de centrifugar. ¿De dónde está los Touring Classic? Ah, vale, o sea, hay más peña, Tened cuidado con el Volvo, Hay más piña con el Volvo, no me lo puedo creer. Hay uno, creo. Claro, sí, hay uno con el Volvo. Otro café. Mi cola se llama. Y es la. Mi cola en tu culo. No sé, mi gota. ¡Ay, qué rico! ¡Qué asco más rico! Espérate, déjame hacer. Gino, ¿de verdad has puesto la lavadora? Está puesta. Ahora Chacho, y no te da calor eso ahí. Sí, madre mía, yo no sé. ¿Qué estás metido? Un patinillo ahí con la lavadora, el frigorífico al lado y el cockpit. Madre mía, menudo fresquito tienes que tener ahí. Como sea el techo ese de una alita. 30 grados, mira la temperatura del PC, a ver si son 30 grados. Ya verá, como se ponga, cuando se ponga a centrifuga la lavadora, ya verá, Sergio. No vamos a poder ni escucharnos. El motor del coche, ¿no? Claro, pero. Hostia, qué coño, ahí. Estamos 5 con el Volvo, tío. Con lo... Ah, bueno, hay uno que se ha cogido el BMW de las Touring Classic. A ver, esto tiene control de tracción, ¿sabes? ¿Qué verde es? No, tiene control de tracción, no sé de qué coño, de qué puto año será este coche, pero ya tenía control de tracción, este coche será de los, no sé, de los 90, incluso de los 80, ¿no?, diría yo. A ver, no toquéis nada del coche. Venga, yo voy a salir. El límite de velocidad para el pit es de 60 kilómetros por hora. Esto no lo podemos pasar muy bien aquí, ¿eh? A ver, yo voy a probarlo un poquillo. El ladrillo. Tiene salida libre, a fondo. Vale, voy a quitar el control de tracción, se lo quita al máximo. Los neumáticos están fríos. Tómatelo con calma. Tío, nene, para frenar esto en la primera curva que en bajada, esto no frena. Acá los pies. Tienes que abrir la puerta y sacar un pie y deslizarlo por el suelo. Suspensiones reventadas. Tira el ancla. A ver. Suspensión reventada. Ya no hay incidentes. Nacho, quítale. Dale sensibilidad al volumen, tío, que no se escucha. Tiene bandera verde. Oye, ¿eh? Que yo lo del control de tracción no lo veo, Lo voy a dejar. No sé, voy a probar el 3. Esto es como si fuera un GT3. Tío, no gira aquí. Va a salir de. Del bar no gira, tío. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera amarilla en el primer sector. Vamos, Gino. Así soy capaz de frenar el coche la primera. Segundo sector ya en verde. El primero se salió de la pista en curva 2. Has bloqueado la rueda delantera derecha. ¿Cómo se levanta el coche cuando acelera y cuando frena? Bandera verde. Bandera verde. Sector 1 en bandera verde.
¿Qué mal dado? ¿Qué mierda de coche es este, tío? Esto no gira ni mierda. Lo he dicho, que es una patata. Hemos llevado una patata con ruedas y sin volante. A pillar el rollo. Vamos. Voy a hacer acá. Madre mía, pues sí. Bandera amarilla. No gira, no gira una mierda, tío. Vale, vale. ¿Le has quitado el control de tracción cero, Gino? Claro, claro. Sí, pero esta en recta corre mucho. Digo yo que correrá en recta, si no vaya mierda coche. No sé, ¿cogemos el BMW del DTM del 92? ¿O probamos? ¿Tú quieres que te diga un coche guapo? ¿Cuál? Bandera amarilla. ¡Cállate! ¿El KTM cuál? ¿El de los GT4? No, no, el otro, el X. Venga, vamos a cogerlo, si el que queráis. Yo que sé, este a lo mejor es muy traya, ¿no? ¡Guau! Es que no mola, y para este circuito tampoco mola mucho. Es que no gira la mierda, tío. ¿Cuál lo habéis dicho? Venga, el que queráis, no sé, vamos a salir. Sí, decir algo. Yo ya he salido, coño. Yo de los DTM de 92, si no, pues el KTM que dice... El X-Bow. Sí, ¿no? Xbox, el NSU. Hostia, el NSU. Que tantas somos. Vamos a pillar un NSU y nos damos un paseo. Os reviento. Yo voy tirando una mano todo el rato. Venga, el NSU. Venga, a ver, color más hortera. Como este. No me coja el amarillo, anda. Color más hortera y el español. Espera. Ah, esto sí es un cochazo, esto sí es... Lleva los neumáticos... Te das cuenta, lo ves por detrás y ves la carrocería y los neumáticos por fuera, ¿sabes? Como diciendo, tío, esto es de competi. Este coche es de competi. Uh-huh. Y porque llevas las barras antivuelco, ¿no? También. Ya ves. De competi, pero del siglo XIII. Tecnología punta. No, en ese aquí, esto sí que es un combo. Es que el jueves, tío, mira qué risas, tío, con el Rubén... De verdad, que risa, colega. Dándolo todo ahí en la recta, ¿no? En la de recta nos vamos y vamos empujando, porque si te sales de rebufo y te pones en paralelo, ya. Se te frena el coche, o sea, no sube la cuesta, ¿sabes qué te digo? Va para atrás, ¿no? Sí. Entonces nos íbamos empujando, yo a lo mejor me ponía detrás de Rubén, le iba empujando, yo mantenía el rebufo y a él le venía bien también el empujar. Y ya ves, sí, claro, eso lo hicimos Rey y yo, lo hicimos en la clase, en la quali, y fuimos los dos primeros en clasificar. Los dos más rápidos. Claro, es que ahí, que si la curva va lo que da el coche, si no da más. ¿Esto, 20 litros o qué? Llevo 35. No, 20. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerle el 50%. 50-50, la del reparto de frenada y la presión de freno al 80, si no me bloquea mucho. Venga, yo ya estoy. No os digo nada, me llevo a todos. Primer sector con bandera verde. Tocaste. ¿Te parece? ¿Dónde está? De aquí en la salida. ¿Y el otro? ¿Qué falta? Está tocando el macho. Chucha. Se viene. Se viene centrifugada, os lo digo. Tío, se está haciendo el set, madre mía, tío. A ver, voy. Venga, salimos con 20 litros, ¿no? Hemos dicho. Madre mía. Venga, ya está. Estamos en la primera curva ya casi. ¿Vaya a hacer circuito salida entero? Sí, ¿no? Venga, quitaros, que voy yo. Quitaros. Han sacado la bandera blanca. Los neumáticos están... Quitaros, que voy yo. Quitaros. Todo humilde. Que voy yo. Todo humilde. Quitaros, que voy yo. Se fue fuera de la pista. Tercer sector. El líder se ha ido fuera de la pista. Venga, que lo pillamos.
¿Qué hace? ¡La falta! Un 120 incidente. Cuidado, Ginovar. El sector 1 está en amarillo. Sector 1 con bandera verde. Eduardo 1975. Dice: buenas chavales, soy Edu. Buenas Edu, ¿qué dice? Aquí repitiendo lo del otro día. El mismo como con Ronnie Sigui. He probado un poquillo los DTM, pero. Está jodida la cosa. Yo creo que mejor no meterles primera, ¿eh? No. Eso te lo ha hecho porque la han metido primero, ¿verdad? Eso ha sido un freno de mano. Como este, mira. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! Incidentes en el primer sector. Bandera. ¡Ah! Sergio, es que se sabe el circuito, cabrón. Hijo puta. Yo voy viendo a través de tu cristal. Aquí a fondo. Trazarla bien, queda a fondo. Tío, nene, ¿cómo soy mala esto con el rebufo? Voy follado vivo, colega. Voy a, ya ve, a 190, la virgen. ¿Qué tío más guarro? ¿Te estoy dejando todo el exterior? Y te pone a darme, si sí, va por encima del piano. Aquí llega el limitado. Ahí, el limitado va bueno. Dios, Ginovar va a follar con estos coches, ¿eh? Vamos a esperar al amigo. Tirar, ya matateis. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Con Ginovar al lado seguro. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Oye, ¿con cuánta gasolina habéis salido? Yo con 20. ¿Cuánta os queda? 16. El sector 1 está en amarillo. ¿A mí por qué me quedan 8 litros? Ah, porque has querido hacer trampa. Saneado. ¿Habéis salido con 20 o con 40? No, yo con 20. Sí, hemos gastado 4. Pues yo no voy a llegar. Pues ahora, si queréis entramos y salimos otra vez. Sí. Atento, bandera amarilla. Bandera amarilla. No, se ha matado Paco. Va fatal, no sé qué pasa, el bloqueo tengo mal. Ay, yo voy a echar la soja, tío. Me queda 7 litros. Sí, vamos. ¿Cuánto habéis echado? Yo, venga, vamos a poner 40. Vamos a poner 40. Bueno, 40. Vale, no, que me había equivocado yo, que he echado 11. ¿40 litros? Sí. 40 litros. Y así rodamos más, tío. Tía, venga, ya salió. Ese era un GT1, ¿no? Venga, a ver si lo pillamos. ¿En qué servidor estáis? Pues estamos en el servidor de... Tú en el multijugador pones RRVGT
RRVGT, una comunidad que tiene normalmente North Life abierto, y es lo más parecido a la realidad, porque es North Life aquí con puño de coche rodando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te ha hecho daño? Me he quedado tuerto de uno. Ahí viene Ginovar y me encuentro. Cerrándome, ¿o qué? Venga, vamos, que había un GT1 ahí delante, a ver si lo pillamos. Ginovar, te han dejado el maletero abierto a los mecánicos. Chacho, no tires freno, mano. Que te hago así. Uy. Toma, ha sido el karma. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bandera verde en el sector 1. Eduardo 1975. Dice: ¿cómo os lo pasáis, jaja? Ya ves. Nos pasamos bien, es verdad. A ver, Daipon en toda regla desde 200 metros. Uy, esa giña. No, uy. Ay, peto la boca. Me rompió la zona sorpresa, la daba por culo. ¡Wow! Dios, Ginoval, me da una ganas de darte lateralmente. Ahí cuando hace eso. Para ponerte doblado. ¿Qué haces, chalando? ¿Que no tienes radar o qué? El meteorológico él tiene. Dios, colega, cómo va tan pasado. Yo llevo el coche reventado, tío. Vamos para Bose. Para girar para un lado, como que no. Claro, vamos para Bose. ¿Cómo frena, eh? Dos coches, tío. Frena y te. Un ancho. Esto sí es para. La salida del pit está libre. Bandera amarilla. Para poner la musiquilla aquí con el cassette. En el sector 2. Esto tendrá su cassette. Cassette, lo mismo tiene VHS. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. VHS en el coche. Mira, ese ha marcado 7.58. Ah, ha marcado una vuelta, a ver si lo superamos. 7.58, cuando con este estábamos rodando en 10 minutos 20 y pico. Claro, son 10 minutos por lo menos. Hasta que entró un alemán, hizo 10 minutos 16. Ahí viene mi amigo. Ya voy a intentar llevarlo desde fuera. Bandera verde. Qué chungo, tío. ¡Ah! ¿Dónde estaba ese hombre? Aquí. El radar. Qué raro llevarlo desde fuera, tío, no estoy acostumbrado. Se ve mejor la pista, la verdad. Es Rubén, íbamos por aquí y decía, yo ya me estoy preparando la recta larga de... Digo, sí, ya estás cogiendo el interior, ¿no? De para salir a la recta larga de atrás, de allí, del circuito viejo. Claro. Me la ha cargado, claro, me la ha cargado. Claro. Me la ha cargado, tío. Qué rabia. ¿Dónde estás? Suspensiones. No te veo. Madre mía. Box. Sí,
si es que me he cargado la suspensión, es que he sido tonto. Salida libre, a fondo, atento, bandera amarilla, has bloqueado los frenos delanteros. Venga, a ver si podemos dar una vuelta entera. Ahora está jodido, hostia, 33 incidentes de 120, pues... A este ritmo somos capaces, yo creo que somos capaces. Ya no hay incidentes, bandera verde, bandera verde. Cuidado que viene un coche, cuidado que viene uno. Bandera azul, déjalo pasar desde que puedas. Venga, vamos a ver si lo pillamos. Bandera amarilla, tercer sector con bandera verde. Tacho, Gino Bar. Bandera verde. Quítale sensibilidad ahí al sonido, vale. Vamos a ponernos los tres en paralelo y no dejamos pasar ningún coche. Claro, que llegue uno y que diga, bueno, que acaparando toda la pista. Que es chulo cuando mantiene el paralelo, Gino. El sector 1 está en amarillo. Bandera verde en el primer sector. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Sector 3 con bandera verde. Pues sí que corren vuestros coches, ¿no? Mira, no, tío. Sí, yo le he quitado todo el ala. Yo voy sin ala. Venga, que viene uno. Vamos a poner los three-way. Que no va a pasar. Y ahora pero en el circuito viejo, man. Te han sacado banderas. Ya ves, me lo llevo. Uy. ¡Ah! ¡Se ha matado! ¡Mira, cabrón! ¿Qué dice? Bueno, ¿esto qué es? Uf. ¡Oye, el agazo me ha pegado, tío! No, porque ahora ha entrado alguien. Guapo el paralelo de antes aquí. A ver, tu coche le pasa algo, Sergio. No sé. La relación de marcha, ¿cuál lleváis? Ah, yo no he tocado nada. Fue, es que vamos a llegar limitado. No, es que creo que no se puede tocar, ¿no? Pues sí. Madre mía, 42 este ya. Yo creo que lleva una relación de marcha muy rara. ¿Eh? ¿No llega al limitado aquí? Sí. Wow. 187. Algo te pasa, Los pedales o algo, no sé. Dando goma allí, ¿no? ¿Te pasa algo? Si yo voy a medio gas. Flipado. ¿Qué dice que está aquí primero? El motor ni se rompe ni nada, tío.
sector 1 está en amarillo. Ralf Opus. Bandera verde en el tercer sector. Ure. Vente, Rubén. Estamos aquí con Sergio y Gino. Eso no es raro. Eduardo se iba a matar, creo. ¿Qué? Eduardo ¿Pero con quién hablas, tío? Ah, yo hablo solo. Pero le pones nombre. Rubén, que está escribiendo en el chat. Y... bandera verde en el sector 1. Le he dicho que se venga. Venga, que no te adelante, corre. Eduardo 1975. Dice: este coche reduces en curva y culea bien. Sí. Eduardo 1975. Dice: no puedo entrar, voy a comer. Ralf Opus. Dice: el Prax desde que le pincharon ya no es el mismo. Ralf Opus. Dice: ja, ja, ja. Dice Rubén que el Prax desde que le pincharon no es el mismo. Incidentes en el que pues yo he pasado un día o dos días después de la vacuna que joder, macho. Bueno, corre un carajo, tío. Que no veas. Oye, no corro, no te corre el coche, ¿por qué? No sé. Mira, voy en cuarta a 150, nada más. Que va, yo a 160 en tercera. Pues algo tienes que tener, algo has tenido que tocar tú ahí. Ralf Opus. ¿A dónde? ¿En la gasolina? A ese metel. Bandera verde en el sector 1. Ralf Opus. Mira, voy a hacer una cosa a ayer ver si me sale. Ah, qué cabrón. Los dos. Ya, ya me ha dicho Ginovar. Yo y Ginovar. Nos pusiste ya caldo el Ginovar y tú. Bandera amarilla en el sector 1. Vamos a ir al mecánico a ver qué le pasa al coche de Prax. Qué cabrón, sí que se puede tocar la relación de marchas. ¿Sí o qué? A ver, espérate. ¡Joder, puta! A ver, electrónica, ¿dónde está eso? Línea de transmisión. Pues ah, sí, claro, está... claro, al fondo. A la derecha, tú para la derecha. ¿Eh? Tú todo para la derecha. Con la polla. ¿Cómo que no? Sí, es que si no te... Ahí, a la derecha, ahí lo llevaba, en 4.00. En 4.00 lo llevo yo. Claro, si es que este circuito, si no te va a llegar limitado. Y 40 litros, si es que no sé... ¿Tiene el gráfico ese del acelerador? A ver si es que está, no sé. Sí, no está bien. ¿Dónde está ahí? Bok. Bandera amarilla. Le he dado uno. Acelera sin problema. Salida libre. Primer sector con bandera verde. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Venga, que os queda. Hoy. Atento, bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Tacho, hostia, qué tío, más tonto, me ha asustado y todo, ¿sabes? ¿Dónde estás? Te veo. Qué gracioso. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla, atento. ¿Dónde estáis vosotros? Tacho, ¿habéis ido otra vez para vos? Venga, venga, vamos a salir, tío. Con el rollo Gino. Box, déjate box. De rollo. Box, box. Ponlo ahí en el chat. Que entre todo el mundo. Mira el Gino avanzándole aquí a uno. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Bandera blanca en el primer sector. Bandera blanca. Sí, este tiene el coche reventado. Gino, ¿te viene o no? Hostia. Oye, oye. Me estaba mirando bandera para atrás. ¡Ay, Dios mío! Vienen coches por detrás, ten cuidado. Venga, venga, tiradle, tiradle.
Yo creo que viene uno. Gino, vale, espérate, mamá. ¿Dónde está? Justo detrás tuyo. Bandera verde, ya no hay incidentes. Chacho, pero vamos a ver, ¿tú eres tonto o qué? Ahora... Gente que lo mira. Claro, ahí todo indignado. Y ahí, Sergio, defiende la posición. ¿Qué? Gino, pues sal por atrás, ¿cómo va con el coche? Con bandera verde. ¿No lo tiene dañado ni nada? No, no. En el sector 3. El primero se ha salido de la pista. Tío, a ti te pasa algo con el coche, Sergio. Bandera amarilla en el primer sector. ¿A qué pedal va? Tío, ¿a dónde va ese? Bandera amarilla. Ya me mataste solo, ¿eh? Digo, yo me pensaba que era otra categoría y todo, como a tan follado. Es que no la ha hecho la chica. Ha hecho un reto ahí, guapo. Sector 1 con bandera verde. Está a fondo también. Yo ahí el otro día levantado. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Bandera verde en el sector 1. ¡Oh, mamá! Así que de That's roto, right. Oh, yeah, roto. Baby. Claro, claro. Estaría guay que haya que romperlo todo, excepto el motor, para poder dar la vuelta. Estoy a las 3 de septiembre. Yo. Bueno. Dale, dale una hostia a ese. Va a fondo, tío. Va a explotar el motor ahora. Te pasa algo, tío. Los pedales. No, si los pedales dan bien. Pues no sé, si es que yo no he tocado nada. O sea, 40 litros y línea de transmisión. Nada. Si es que por defecto te pone la relación final al 4. ¿Cuántos gilipollas con el NSU estamos? 3, ¿no? Venga, yo estoy en base. Gino, mantén el coche, tío. Si lo rompes, pues no podemos dar ni una vuelta. Espera, espera, voy a hacer un... Yo. Salida del pit libre. 19 grados. ¿Coca-Cola? Esto no hace ni trompo. Esto yo lo estoy intentando. Sí, sí, lo hace. Pero si corta hace media luna. ¿Qué se creen superiores por llevar un coche mejor? Todo libre, venga, vamos, vamos. Ya no hay incidentes, bandera verde, bandera verde. Ya, me voy a buscar este escondite. Dios, qué guapo. Y ahora no me vaya a ver. Me voy a esconder. (Risa)
Aquí estoy muy bien yo. ...84 incidentes de 120... ...qué hijo de puta... ...85... ...por estás parado... ...86... ...hostia, es que esto va contando, colega... ...venga, salí... ...pues estás fuera de, del sitio, ¿no? Claro, estoy escondido... Pues ...ahí está... ...88... chat que han puesto ahora, ¿eh? Ahora sí, ahora ya no tienes que tocarlo más. Bueno, gente, ¿qué falta? No. ¿Habéis respondido ya? Puedes ir a fondo, todo libre. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla, atento. Bandera amarilla en el sector 1. Tío, vaya escondrijo, me he buscado, nene. A ver dónde estoy, venga, a buscarme. Chacho, salí ya que me están fundiendo a incidentes, tío, venga ya. Ya ha salido, ¿dónde está? Sector 3 con ahí. Bandera verde. Bandera verde. Me escondí. Sector con bandera verde. Gino, no te esperamos. Yo creo que no tengo mapeado el freno mal, pero tampoco lo voy a usar. Tomás, box. Venga, si quieres, mira, vamos a hacer una cosa, Sergio. Sí, sí. Pasa por el box. Sí, pasas por ahí, claro. Entonces ya lo recogemos. Gino, no salgas todavía. Ya, lo recogemos, como si fuera un bar. Sí, déjate de rollo, venga. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Bandera verde en el primer sector. Segundo sector ya en verde. Ah, por aquí, por venga, camino. Jorge. Atento. Venga, vamos, bandera Gino. Bandera verde. Dale, dale. Jorge. El otro Jai. Echa tu coche de pasar. Bandera amarilla en el primer sector. Gino, ¿dónde está? No, vale. La primera curva. Vale, no, la primera curva no está. ¿Estaba el Ralph ahí? Ah, pues no sé si ha entrado. No creo, no sé. Tercer sector con bandera verde. Rubén le pegará luego esta tarde seguramente. Tenemos que subir ahí a 2100 puntos por lo menos. Primer sector con bandera verde. Thank you.
estoy bien. Chaval, lleva la suspensión rota. Joder, ya la has roto, tío. Ese piano en la. Yo la he controlado, tío. ¿Qué? Sí. Ha llegado a 120 antes que yo. Ha llegado a los incidentes antes que yo. Me da en el culo y reinicia el servidor, ¿eh? Puto administrador de mierda, hacker. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que yo llevo 99 también, o sea que... No me deja correr. A chupar. No me deja correr. ¿Qué ha pasado? Madre mía, blanco. Qué cafre que soy. ¡Siguiente! Problema en toda regla. A ver... ¿Hay algún arranque que merezca la pena? Los GT3 en Road America es buen combo, tío. Sí, para ti es buen combo. A mí Road America es que me flipa. No sé si entra. A mí me ha dado vomitera. Quedan 19 minutos de práctica. ¿Qué hora es, tío? La 1 y 20. Coño, las por el culo te entro. Vale, me voy a ver la MotoGP. Yo no sé si echa esto. Gino, ¿qué va a hacer? Venga, pájaro, nos vemos. Venga, Sergio. Brax. Tomás. Tomás. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Rodata América? Venga, vámonos para allá. ¿Qué coche llevas? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Me facha. ¿Qué dice el Ralf? Vaya carrerón ayer, ¿eh? Nos dimos bien de hostias, la verdad. Oye, Rubén, vamos a entrar en el arranque de Road America con los GT3. Venga, me animo. Quedan 20 minutos. Oye, ¿qué cojo, el BMW o el Callaway? Yo ayer cogí el McLaren. Y terminé cagándome en su puta madre. O sea, entonces casi es mejor cogerse algo a ver, tocho, ¿no? Ayer yo con el BMW iba al uno de al uno de ala. Buenas. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y iba bien, tío. Me salía en tiempo de... Hice 2-0, 2-4-0. No bajé al 3, pero... Buenas, Mati. Sí, es verdad que... Que había mucha gente con el BMW y con el Callaway. Mati González, 31. Yo me he pillado el Callaway. Dice, de ADAC. A pleno con esas rango. Bien a... ¿El Callaway de? De ADAC GT Master. ¿Y, pero, y qué es tiene aquí, uno del otro? Esa es por la skin, será. No sé. Creo que, no, creo que pesan más los ADAC, pero corren un poco. Pesan más. Tío, yo creo que pesan más, solo por el manejo. Del ADAC 2000 no tengo ninguno. Del ADAC 2018 tampoco. Del 2000 eso sería R Factor 1 o algo así. El 20 hay igual. Hay aquí un Bentley también. Bueno.
No sé, no sé qué coger, ¿eh? No, me voy a coger BMW. Le voy a quitar el ala a tope y ya está. Y yo voy bien con el BMW. Es que, tío, el Callaway no le quito el puto subviraje. Dice... Yo lo que estoy haciendo es ablandándole la parte de adelante y endureciéndole la de atrás, pero dice Genovar que al revés. Tienes que endurecer un poco la de adelante. Sí. Creo. Adelante y aflojar la de atrás. No sé, y el diferencial ya se lo he bajado al 50, que sabes que se lo he bajado bastante. Y no sé, tío. Tiene mucho suerte. Claro, los caballos no se lo van a quitar. Es que en este circuito hay varias curvas que con el BMW la hago a fondo y con el Callaway me cuesta un poco hacerla a fondo. Pues... Yo voy a perder puntos, ¿vale? Yo voy a perder puntos ya directamente. No, no, ¿por qué? Buah, la verdad. Te quedas medianamente. Me acabo. No tienes por qué perder puntos. A ver, no tengo aquí nada tocar. Buah, y es que con el BMW lo único que toco es el ala. O sea, le quito el ala y sin tocar nada más, va el coche perfecto. Pues. ¿Qué estás dudando? ¿En qué coger? Estoy dudando, sí, estoy dudando, tío. Cógete el Callaway, me dice. Como para no subir. Sensaciones. ¿Te doy sensaciones? A ver, yo he hecho 3-9, o sea. Sí, 2-0-3-9 con el Callaway y con el BMW 2-0-4-0. Pero con el BMW sé que puede bajar también. El Camaro UGT 3, jajaja. El Camaro GT3. La velocidad en el pit está limitada a 80 kilómetros por hora. Ya te digo, ayer me eché una silla anoche antes de encontrarme con el señor Tomás Sinoval. Antes de perder toda tu reputación. Y me eché una con el McLaren. Dije, voy a cogerme el McLaren, venga. Escucha, me quedé cuarto, ¿eh? O sea, pero, vamos a ver, McLaren yo recuerdo que antiguamente pecaba de velocidad punta. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no sé por qué, pero desliza mucho de la parte delantera. Llegando a curva, intentan meter el morro y escurre el coche entero. No es que se vaya del morro, sino el coche entero, ¿sabes? Teóricamente debería de tener el mejor paso por curva de la parrilla. No sé. Pues que va. Oye, una de dos. Estoy saliendo de vos. Acelera sin problema. Espera, salgo. Segundo. Voy, Jacob. Ponle 35 litros, 30 litros. Dice: esta barra ahora el 720. Sí, me dice por aquí Mati que está balanceado ahora el 720. Ahora va más. Ahora no va tan lento como antes el resto. Eso es lo que yo creo. Gina, espérate, que ahora vendrá Rubén por aquí. Mati González, 31. Tiene que pasar por aquí, Rubén. Dice, sí. Antes sí. Era perder un segundo, sí, porque no, sí. Si no, sería otro ¿Ese era Rubén? No. Yo creo que sí que era. Sí, acabo de salir, no, acabo de salir de box. Voy detrás de un Mercedes amarillo. Que va a llegar a ti. ¿Dónde estáis ahora que me he perdido? Hostia, Eduardo, no hemos metido el arranque de GT3 en Road America, tío. La verdad que no hemos dicho. Estoy llegando a la bajada. Vale, estoy llegando a la bajada. Sí. Esta debajo del puente, no sé si es mejor segunda o en tercera. Luego esta, por ejemplo, es a fondo con el BMW y con el Callaway me cuesta meter el coche. Y bueno, la panorámica esa que hay ahora, esa con el Callaway tiene mucho subiraje. Bandera azul. ¿Este quién es? ¿Va follado? Se va la panorámica es la parabólica. La pantalla panorámica. La pantalla de 45 pulgadas. Sí, esa. Esta, sí. ¿No? Esta dice. Tacho. Venga, tío, déjate de rollo que viene Rubén por ahí. Ya estoy aquí. Vamos a quedar mal. Venga, tírale.
puesto neumáticos de arena, macho. Viene, chacho, viene. ¡Ah! Qué tío más guarro, coño, que nos están contando los incidentes, ¿no? ¿O no hay? Ya se me ha escapado el rebuff. El comportamiento de la suspensión no está bien del todo. Me dice, el comportamiento de la suspensión no está bien del todo, no. El comportamiento de Ginobar, que no está bien del todo. Sí. La cabeza más bien no está bien. ¿Esa la hace a fondo, Rubén? Casi, sí. Ayer con el McLaren no podía, tío, hacerlo a fondo. No gira esto. Acaba de hacer un tiempo de vuelta de 2.6. Tú llevas Callaway también, ¿no? El 6. Aquí va a haber batalla por punto entre Rubén y yo. Nah, en verdad no nos quitamos puntos el uno al otro. No. Pues estamos ya ahí. Tú tienes 2080, ¿no? Creo. 273. Vale, vale. Es que ayer me quitaron un poco. Yo creo que estoy en 90 y estamos ya ahí. Quedan 10 minutos. El primer sector lo has hecho rápido. Buah. Vaya gran brazo me ha metido el coche. Esta no sé si en segunda o en tercera. ¿Y esta la hace a fondo? No, suelto un pelín. Sí. Va. Esta se me atraviesa un poco. Esta yo sí me meto aquí segunda. A Callaway es que va muy bien, están bien. Está a fondo, ¿no? Es que con el Callaway ahí tienes que meter más volante, con el BMW, ¿no? Sí. Pierdes dos décimas en el sector 2. Bueno, gesta, no sé cómo hacer esa curva, ¿eh? O sea... No, yo esa es la más complicada del circuito. ¡Oy, boh! Va a tomar por culo. Sale de 2. Sale de 2.84. El segundo eres ahora 0.32. No vas constante. El tiempo es de 2.05.16. Bandera mayor. ¡Oy, vos! No, no, es que te iba a dar y creo que he bloqueado frenando. Voy a ver si hago una vuelta, tío. Hay truquillos en este circuito, hay algunos trucos. Te puedes salir un poco de pista en alguna parte y no te dice nada. Como no, no te ve nadie, se ve que no hay ningún comisario por esa zona. En verdad es, si está puesto al mediodía, que es la hora de comer, pues no te dicen nada, pero luego si está puesto por la mañana o por la tarde, sí. Mati González 31. Dice. Como todo circuito americano, jeje. Tráfico lento como con pilotos como Ginobar. Bandera amarilla en el sector 3. Pilotos sucios que no te dejan pasar. Sector 1 con bandera verde. Es que
esa curva es que es rara. Es que yo no sé cuándo tengo que acelerar ni cuándo tengo que ¿dónde está el vértice de esa curva? Ahí. Dice. Y unas estáis en la Europa 4. Vaya va. Sí, en la Europa 4 estamos, creo, sí. Ahora es que hay poca gente, tío. 11. Y quedan 6 minutos. A ver si entra más gentecilla. Que ahora por las mañanas. Mira, pequeño truco. Está aquí, que aquí te puede salir bastante. Ayer lo comprobamos. Me pensaba que me había ido largo y no me. Y al revés, había recuperado tiempo. Aquí que hay que rodar en 2.04, Rubén. Va ahí fuerte, ¿sabes? Ya, ya, ya. Ayer con el McLaren conseguí meterme en 2.05, pero ya. Y con este, hasta que me adapte, a ver qué pasa. En esa curva se gana mucho tiempo o se puede perder mucho tiempo, ¿sabes? No sé cuánto te puede salir también por fuera, si te puede salir bastante o no. Gira. ¿Qué te has cogido? Por ojete. Pues tú verás. Banderas. ¿Qué quieres que gire eso? Ni frena, ¿no? Que va. Que no. El sector 3 ya tiene bandera verde. Me da toda la vomitera, tío. Me voy a vomitar. Ya, José Luis estaba rodando en 2.03, ¿eh? 2.03 bajo. A toda la vomitera. Chacho, te quedan 2 minutos para probar coches. Si vas a probar coches, cógete uno y no te salga. Mati González, 31. Dice: lo de José Luis es increíble. Ya, lo de José Luis es que es increíble. Es que hasta en quali, tú, yo estoy pendiente para que ponga a conducir, ya, yo no cambio ni litro ni nada, después, pues, estoy pendiente para darle a conducir, pum, le pincho y meto, y nada, y ya es salida individual, ¿no? Pues, aún así, él ya está en pista, ya está rodando, o sea, lo veo yo ahí en el radar que sale que ya está en pista, que ya lleva un segundo ahí en pista. No sé, tío, si es por la puta conexión o qué coño, eso no tiene nada que ver.
No, pues su hack es mejor que el tuyo. Van bien son los Audi también, ¿sabes? Los Audi últimamente van muy, 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 muy bien. Y ya se lo coge José Luis Estrada y se lo coge todo el mundo también, ¿sabes? Pero ya no sé llevarlo. El Mercedes va bien también. El Mercedes a mí me gusta mucho. Al final, por experiencia, me quedo con el BMW y el Callaway lo estoy cogiendo también mucho últimamente. En el segundo sector, así, 0.39, más lento que la mejor vuelta. Ras lleva el mismo coche que llevaba él. Mira, los tres primeros estamos tres coches diferentes, BMW, Mercedes y Callaway. Cagando. ¿Esto qué es? ¿Quali? Ya vamos. Mati González 31 dice: en general el bob de la GT3 está muy bien. Sí, la verdad es que el bob de la GT3 está bien, porque hay en pistas que va bien el Audi, hay en pistas que va mejor el BMW, hay en otras que va mejor el Callaway. Luego en Daytona van mejor los coches RAL que tienen velocidad punta. También a coger un coche, pues se defiende hasta la punta. Mira, yo siempre lo digo, que haya diferentes coches, o sea, diferencia entre los coches, que cada uno por gusto coja uno u otro, o también por el estilo de conducción. González 31 dice: por ejemplo, yo con el BMW no me llevo, no lo puedo manejar rápido. Claro, sé que depende del pilotaje de cada uno. Hay gente que se adapta mejor al Audi y yo, por ejemplo, no puedo llevarlo. Se me cruza muy rápido. González 31
con el Callaway y baje 2 segundos mi tiempo en Spa. ¿Qué, al Gino? Me lo va a estar, me lo va. El Callaway sí que es verdad que es de los que más equilibrado va y mejores tensores. 5 minutos para terminar. El Callaway, lo que noto con el Callaway, tío, es que sin forzar mucho te salen tiempo. Sin embargo, con el BMW parece que voy más al límite, pero me salen peor los tiempos, no sé. ¿Qué ha hecho Gino Bar? Gino Bar se ha abierto en forma de paraguas. ¿Qué cabrón? ¿Por qué? Calentos Manco Game. Me entró toda la cacoxia. Vamos machuca después de comer, entro yo a ver si recupero Racing, jajaja. ¿Cuánto falta para empezar? 3 minutos, 4. 3 minutos, pero ya no puedo entrar. ¿Queréis que os motive? Toma. Pero bueno. Claro, Carlos. A ver si subimos ahí el Rodney, hombre. Has visto que te pongo 5 o 6 segundos para que no te salte. Ya, Carlos, ese va bien. Es que tenemos que bajar a... al 4-0, al 4 bajo. Mira, está. Carlitos Manco Gamel dice: deberías ponerte el CC al 520, rotarás más el coche. Ya, pero el CC al 5 lo... se me descontrola más, tío. A ver, mira, ahí me ha girado bien. Al final es eso, la manera de pilotaje. Ya le tengo pillado el punto al gas con 4. A ver, al 4 que lo llevo al 50%. Soy muy mariquita para eso. Hay gente que lo lleva al 3, hay gente que... Tienes buen tiempo en el segundo sector. Hay que ser más fino con el gas y le meter menos tracción, control de tracción. Uy, la cagada. Carlitos Manco Gamer. A mí me gusta más sueltecito de E-Tras, también sales más rápido. Yo lo suelo llevar al 5 o incluso en off según qué curvas, sobre todo las rápidas. En esta vuelta has hecho un tiempo de 2.04.84 menos una décima por el tiempo que has hecho. Sí, hay gente que va cambiando el control de tracción, es verdad. Hay gente que va, depende de la curva o lo que tenga. Buah, pues hoy no quiere bajar mucho el tiempo. Carlitos Manco Gamer dice: nada fuerte, bajóse Luis, que estará en 202, yajajaja, yo estoy en 2036. José Luis está en 203 bajo, le he visto yo. 202 todavía. No. Jesús, una mierda, tú. Y Carlos nos dice que va en 2036, ha marcado, joven. Yo ayer hice 2039, pero vamos. Sería con rebufo, no me acuerdo. Carlitos Manco Gamer dice: soy Carlos Recio, jajaja, de RRS. Sí, Carlos Recio. Carlos Recio Vázquez. Bueno, vamos a... nada, yo no he tocado nada.
Reparto de frenado a 60-40. Ahí da. 25 litros. Dice. Aquí nada. Yo me mantengo alejada, jaja, es mi primera carrera en este circuito, veremos a ver. Bueno, poco a poco. Ahí da. Al uno de ala, porque no sé, yo no sé si iré más rápido que más. Bandera cuadros, posición 3. Poco más, lo llevo al TC al 50%, control de tracción y ya está. Carlitos Manco Gamer. El BMW va muy bien. Dice. Yo es el que más cerca de cabeza voy, pero en el que más problemas estoy teniendo, jaja. Pues sí, poco a poco. A ver, esto ha marcado 204 también. Rubén, ¿tú usa embrague en la salida? No. Mati González 31 dice. Bueno, pero esta semana en general Raperón va como el culo. Sí, Rey Rumba. Carlitos Manco raro, Gamer. Ayer por lo menos. Dice. TC al 50 y al 60 el gas. TC al 50 Carlitos y al 60 Manco el gas. Gamer. Dice. TC al 5, perdón, para salir, jajaja. Ja, ja. Y al 60 el gas y luego ya a fondo. Venga, vamos a probar. Total, que podamos perder posición con Rubén. Bueno, ya ves tú la tontería. Qué tontería, ¿eh? Carlitos Manco Gamer. 60, la carrera es larga. 60-70. Venga, venga, a fondo. Ah, pues sí. Parece que salió mejor que nunca. Yo siempre pierdo posición. Gracias, Carlos. Que se acerque por detrás. Bueno, a ver, lo que no quiero es que se me distancie mucho el Garland, que va fuerte. En el Mercedes, mira, parece que me vamos cogiendo el rebufo ya. Claro, tío, si es que a ver, uno de ala se tiene que notar. En cuanto se despiste, podemos meter el coche. En cuanto nos pongamos en paralelo. Carlitos Manco Gamer. Dice. No mires y tras focus delante. No, el de atrás lo veo bien por el espejo, la verdad. Me mola. Me mola controlarlo también con la vista trasera. El Rubén no te descuelga mucho, a ver si puede estar en el rebufo. Ya. Puesto 2, estás conduciendo muy bien. Si ahora puedo meter el coche por el interior. Bote.
Aguanta a Jimetele presión que es ese y sol. Sí, en cualquier recta lo puedo adelantar. La verdad, es tontería ponerme aquí a batalla. Bueno, ya tengo 4 incidentes. De trazado va a hacer, chiquillo, va haciendo eso este rato. Está complicado, ¿eh? Cuando estamos rodando así tan pegado y tan igual. Aquí es donde veo yo que le puedo coger el rebufo y salir un poco mejor. Cosas raras. Bueno, es que el segundo quiere ganar posición también. Está divertida la arranque, falta aquí a Rubén. Haz tu trazada, macho. No lo mires a él, haz tu trazada, macho. Ya, no, pero si ya, estamos en paralelo, no puede. Muy buen sector. Carlitos Manco Gamer. Dice. El 1. Joder. La siguiente recta, en esta no. Es la siguiente recta donde salgo yo mejor, tracciono mejor y le pillo mejor rebuff. Álvaro 91 sin Brasil. Dice. Vamos que te lo llevas. Me lo llevo puesto. A ver, aquí está la recta que. Ahora no me distancia de atrás. A ver si coge una posición en pista. En la última curva y en la primera tienes que acelerar antes que él. Álvaro 91 sin Brasil, gracias por seguirnos. O sea, ya sé que lo sabes esto, pero. O sea, ahí, dale. Gracias por seguirnos. Ahora tiene ahí detrás al otro colega que va fuerte, ¿sabes? Buah. Ya lo tienes, mira para adelante, no mires para atrás. Olvídate de lo de atrás. Ya, sí, lo que no quiero es que me coja el rebuff. Pues siempre acelera pronto en la salida. En el sector 3 ha patinado. Carlitos Manco Gamer. Sector 3 con bandera verde. El rebufo te lo va a coger igual, pero llevas a la alumno ACIA y que difícil lo tendrá, creo. Sí, tiene rebufo, pero yo creo que llevo menos alas, no sé cómo ver. Impresionante, continúa así, estás. Estamos rodando en 2.04 y medio, está bien.
Es más rápido, ¿eh? El que iba rápido era el que iba tercero, ¿sabes? Carlitos Manco Gamero. Iba fuerte también, tío. Dice, en el T1 vas volando. Rodando en 4.5, está bien. No, ahí por mucho que te salga del exterior de la primera curva, no te cuentas atrás, tío. González 31. Dice. Liu Yi apurando al límite la T1. Ya me tiene.
El sector 1 está en amarillo. La curva 1 ha apurado al límite, pero que ya os digo que por el exterior no te he sacado. El sector ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Si nos distanciamos un poquito para que no tengan la posibilidad de ni de lanzar el coche, si no se puede emocionar. Ya no sé qué es lo que habían hecho aquí. Vamos a hacer podio, Rubén y yo. Yo me limité a aguantar, ¿eh? La... Bueno, pero la segunda, la siguiente que te eche cuando sea, ya harás tú como vas más rápido que ahora, ¿sabes? No, pero el Callaway sí tiene un problema ahí de su viraje. Sí, ¿verdad? Sí, pero gordo, ¿eh? Además. Él ha intentado tocar un poco y tal, y sí, Mati sí. González 31. Dice: buena, Fran, muy buena. Ah, está bien, tío. Me ha costado superar ese. Y el que venía tercero, pues porque ha tenido un fallo, ¿verdad, Rubén? Pero ese Mati también González 31. Ah, o sea, ha tenido un fallo, dice, pero garrafal, porque iba muy pegado. Y cuando ha frenado, se ha encontrado con más frenada de lo normal, ¿sabes? Voy a comer, luego nos, o sea, se pasaba. Si no patina, se pasaba de frenada. Bueno, pues chicos, pues vamos ya a comer todos, creo yo. Sí, señor. Bueno, estábamos poquita gente, pero... ahí arriba íbamos cuatro que íbamos fuertes, pues ya está. Más o menos con el mismo nivel. Pues nada, pues luego por la tarde yo me conectaré otro rato por aquí. Si os animáis, sí. Yo estaré por aquí. Sí. Venga, Gino, hostia, venga, que aproveche, nos vemos. Nos vemos, gente. Venga, machuca. Hasta luego. Ah, mira, vamos a poner... a ver si hemos ganado algo de reputación o algo de... navegador. Ahí estamos. Joder, es que Diego Troita no veas, tío. 2109. Uf. Nosotros yo creo que no lo ha actualizado todavía. Ranked. 2098. Hemos ganado en esta carrera. Uf, fijaros, en la DTM que he quedado. He quedado segundo. Pues he perdido ratio. Y consciente de incidentes, he perdido reputación también.
Bueno, aquí hemos recuperado dos. 2098 estaríamos en la misma posición, 21. Es muy difícil ya subir. Ya a puntito, de 2 o 3 puntos, en 2 o 3 puntos. Bastante difícil. Hemos superado a Lorner, que en cualquier carrera que nos salga mala volveremos a estar por aquí. Javier Soto se ve que no ha tenido últimamente muy buenas carreras, ya está subiendo otra vez, está igual que Rubén Artiaga. El amigo Troitas está aquí en 17. José Antonio Peña, que no tiene mucha actividad, está aquí en el top 10. José Luis, como no, el 1. Pavel Mukonin. Robert Wessenmüller, que es de desarrollador del juego. Es uno de los que trabaja en sector 3. Tobias Naumann, que este piloto estuvo con nosotros en los NSU en North Life el jueves por la tarde. Nenad Vladisayevic, que es el piloto este que... Mira, vamos a buscarlo en... para que lo veáis. Que luego muchas veces nos quejamos de... nos quejamos de la gente. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, porque te... Bueno, pongo Nenad y tiene que salir Nenad Race. Nada, os quiero enseñar. En cualquier vídeo tiene la intro. Y os quiero enseñar el... Fijaros, el colega tiene discapacidad. Lo pusimos el otro día, la verdad. Y estas son las cosas que usa, que no usa volante. Como un joystick. Aquí está la foto, aquí un gamepad. Un control así del Xbox. Y luego aquí un artilugio que se ha fabricado ahí. Está en Nenad Vladisayevic. Colega, una máquina con la tracción delantera. Y ahí está muy alto en el rating. Tiene bastante discapacidad, ¿no? Y va a follar. Espectacular como lleva el coche. Los delanteros los lleva muy bien. Mete demasiado volante. Yo creo que gastará mucha goma. Pero bueno, no creo que tenga la misma sensibilidad que un... No creo que tenga la misma sensibilidad que un volante de verdad. Aquí está con Zirai Grunjan, otro máquina. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a ir a cortar ya la retransmisión. Vámonos a comer. Y luego esta tarde yo creo que nos conectaremos otro rato, por si queréis. Ya sabéis que estáis por aquí invitados a compartir la Soundboard y echaremos algún arranque, a ver si pillamos más gente en el arranque de TM del 92 en Zolder, que es un pedazo de combo, y alguna GT3 seguramente también nos echaremos. Venga, pues un saludo y luego nos vemos. Hasta luego.